Hablo del doctor Marcelo Toscano, que es amigo, que es político, que es un tipo de bien. ¿Cómo le va, Toscano? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bien. ¿Todo bien? Bien, me citaron para hablar de política, yo quería hablar de fútbol, pero bueno, vamos a hablar. No, igual podemos hablar de todo. Sí. ¿De qué querés hablar? ¿De fútbol? No. ¿Cómo la ves? Yo digo que este partido se juegue, no te rías, en el Monumental, bueno, ya no se juegan, en la China, en Madrid, en Marte, va a los penales. No está ninguno de los jugadores en condiciones de... Ojo que me la juego, o sea que yo siempre me la juego. La presión psicológica que hay es terrible. Y te anticipo una cosa, no terminan los 22 jugadores. Epa. Yo te voy a cantar una cosa, van a amonestar a Pablo Pérez. Claro. En B-Win paga 1,001. No solamente Pablo Pérez, que desde ya le mando un saludo, amigo. De... Acá está de la de River, hay dos jugadores que son muy pulenta. Enzo, ¿sí? Enzo Pérez, Poncio, Pinola, hincha de Racing, que no lo iba a perdonar nunca, que volvió arriba. Yo tengo miedo que Enzo arriba. Pérez se le no, suelte la cadena. Racing, Pinola. Pinola, seguro. Pero Enzo Pérez me da miedo que por hincha haga más de lo que tiene que hacer. Hay tres jugadores de cada lado que están al borde de, digamos, ¿viste? Cuando sí. Estás al borde de la locura. Tal cual. Del lado de Boca, creo que Pablo Pérez, Naitán Nández. Y no, en serio. Sí, sí. Y me falta uno, que es, el otro día estaba pensando y digo, puede ser Guanchope, porque también es de protestar. Es de, ¿sí? Esos tres yo creo que están al borde de la locura. Ataque. Y del lado de River, Pinola, que le tiene bronca a Boca, Poncio y Enzo Pérez. Enzo Pérez, esos seis tipos van a jugar al límite. Ahora hay que ver el uruguayo cómo maneja el partido. ¿Sabes que ahora se da un imponderable que no se daba, por supuesto, antes, que es cómo se bancarán el marco ciertos jugadores? Sí. Porque es una cancha imponente, vas llegando a la cancha, entras al Bernabéu, la pelota rueda distinto, todo es distinto. Además, Flavio, es el mejor escenario del mundo, seguro. El Bernabéu. Hay que ver cómo te la bancás. No es lo mismo parar la pelota en la cancha de Boca o de River, más allá de lo que significan, que en el Bernabéu. No, ahí te puedo dar algún dato que yo tengo y pueden coincidir o no. Ahí tenés dos jugadores que son de selección. Enzo Pérez, que fue el mejor jugador del 2014. No, el 10, la mentira del 10, que juega en Barcelona nada más. Vos decís en el Mundial. Sí, el mejor jugador de Argentina en el Maracaná fue Enzo Pérez. Coincido. Lamentablemente, Sabela lo sacó porque, viste, que estaba cansado. Y después, del lado de Boca, a mí particularmente, a mí son justo porque se puede, viste, debatir todo. Para mí, el jugador que no puede faltar en el equipo es Tevez. Para mí Tevez va... No puede faltar. ¿Para vos no juega Tevez? Yo creo que de entrada no va a jugar. Estaría bueno pedirle, Maurito, a Augusto César si nos puede salir dos minutitos. Decirle que estamos acá con Toscano. Y que nos dé más o menos un pantallazo de lo que puede llegar a poner Boca. Porque River es más... Ya está. Pero yo te lo puedo... Ahora te voy a preguntar por River. Yo te lo puedo fundamentar porque hablo de Enzo Pérez y de Tevez. Porque ya triunfaron fuera del país. Los dos son dos triunfadores natos, o sea, Tevez, todo el equipo que jugó, se destacó. Vos apostarías por tipos que ya estén hechos. Y claro, porque lo que dijiste vos es brillante, lo que dijiste, el marco, toda sí. esa todo, la no llegada al estadio, el no vestuario, es todo distinto. Además, ¿qué quieren todos los jugadores? Toscano, jugar en Europa. Y esta final la va a ver Europa como nunca antes, porque se va a jugar en el Bernabéu. Por ejemplo, Palacios, que lo quiere el Real Madrid, tiene 19 años. ¿Le va a funcionar como un plus o por ahí el pibe le juega en contra y sabiendo que lo está mirando el Real Madrid y demás? Ahí tenés datos negativos y ahí me va a matar Flavio. Por ahí no coincide usted. Por ejemplo, Pavón es un jugador que no rindió en el Mundial. Comparemos con el Mundial. ¿Y por qué ¿no? te voy a matar si yo soy crítico de Pavón? Por eso, Pavón es un muchacho que yo si soy Guillermo no lo pongo. Por dos cuestiones. Lo va a poner. Bueno, para mí es un error. Una porque es hincha de River. Y otra, no, en serio. Y otra porque en el Mundial, más allá de que me encanta cómo juega, el gol de Pavar, creo que Pavar fue, sí, viene por él. Viene porque él pierde la pelota y no lo... A Lucas Hernández no lo... Porque hay que ver el fútbol. A veces uno lo ve fanático. ¿Sabes que te quedó grabado a fuego ese partido con Francia? No lo vas a poder sacar nunca de tu cabeza. No, porque... Lo traes a la cancha todo el lo tiempo. Lo pongo como ejemplo. Pero te mató ese partido. Me mató porque con ese equipo desastroso... Qué bien jugó Messi ese día. Sí, pará, con ese equipo desastroso, estuvimos con el desastroso nuestro, estuvimos a un segundo sí, de empatar el partido.
Ahora, Toscano, qué paradoja la del fútbol, ¿no? Sí. Como la vida, en definitiva. El mellizo Barros Schelotto, que es un técnico que hasta ahora ha sido de cabotaje, no soy especialista en fútbol, pero me animo a dar esta opinión, está ante la posibilidad de, aún por penales, convertirse... Hoy te convertís en héroe. Yo creo impensado que... Yo te voy a decir algo terrible que te va a volver loco. Yo sueño, o pienso, ¿no? Y le pregunto a un hincha, ¿el último penal lo patea Tevez o el Piti Martínez? Pongo los dos ejemplos de cualquiera de los dos equipos, ¿no? Porque para mí este es el partido más importante de la historia del fútbol de clubes. Para mí, si Tevez hace el gol o el Piti Martínez hace el gol, yo no soy ni, son más importantes que Francesco y Riquelme, para mí. Y depende. Si ganas este partido, Toscano, es no, mucho. Pero este partido Piti Martínez puede ser. Por un penal. Este partido, te doy un ejemplo. Está bien. Estamos soñando, estamos viendo. Sí, sí, estamos sí. Te voy a dar un dato importante. Armani no ataja penales. No. Contra Gimnasia atajó uno nomás. ¿Vos querés que hable de Armani? No, pero Armani no. Armani hace dos meses que está de vacaciones, tres. Sí, sí. Se quedó en Rusia. Desde que se comió el gol con Independiente. No, y aparte con el de, bueno, no importa. Pero más allá de eso, el arquero de Boca, Andrada, es atajador de penales. Por eso Boca, yo te creo... Yo me acuerdo que le atajó el penal a Barco, jugando para Lanús contra Independiente, le atajó el penal a Barco. La verdad, después no me acuerdo de tantos otros. Pero sí sé que a Armani le cuestan los penales. Sí. Y te das cuenta, viste que los compañeros el otro día le decían, dale. Como diciendo, dale, boludo. No te tires vos mismo para abajo. Porque muchas veces cuando vos sabés que algo no lo haces bien, te terminás condicionando. Yo creo que es un partido que... al que ama el fútbol como vos, que lo amás, y yo, y que jugó alguna vez al fútbol semiprofesional, yo casi profesional, llegué hasta la tercera. Este es un partido que vos lo querés jugar. Ahora, hay jugadores que no quisieran jugarlo. Por ejemplo, Jara. Pero Jara no va a jugar. No se sabe. Hay jugadores que no quisieran jugarlo. ¿Por qué? Porque vos tenés que tener una templanza para jugar este partido. Es un partido que cualquier error que vos cometas, este es un antes y un después. O sea, este es un antes y un después. Quiero saber cómo forma Boca y tenemos enganchado a Mati Bustos Milla, quien supo ser compañero allá por el año, este año, el año pasado también en Teis Sports, que cubre la actualidad de Boca, para mí uno de los periodistas más destacados que tiene Boca, que trabaja en Clarín y que supo también venir aquí al piso de Radio Latina en alguna oportunidad para charlar de fútbol. Mati, ¿cómo estás? Flavio te saluda. Flavio, amigos, ¿cómo andan todos? Todo bien, ¿y vos? Bien, bien. Primero, felicitaciones por el título. Ah, gracias, sí, salimos campeones el sábado pasado, sí. Ahí está, sí. Muy bien. No, el otro todavía no. No seas vigilante, la de tu hermana, que parece chaca y me jode todos los días con que Racing ya es campeón. No, todavía no. Nosotros hacemos un culto del paso a paso, nos quedó claro. Me gusta porque vos, al igual que Licha López y que el técnico, asumieron la responsabilidad y la obligación, así que eso habla bien de ustedes. Sí, yo lo dije allá por comienzo de año, que Racing debía ser campeón, nada de pelea de campeonato, con el plantel que tiene y teniendo en cuenta que quedó afuera de la Copa rápido y que Boca y River están en otra, Racing tiene la obligación de salir campeón. Muy bien, muy bien. Y la verdad que el otro día en Córdoba jugó muy bien, ¿eh? Sí. Hay que marcarlo porque venía consiguiendo resultados, pero no juego. Y el otro día en Córdoba demostró, para mí, uno de los mejores partidos de la era COVID. Totalmente, para mí el mejor. Che, Mati, escuchá, vos que sabés tanto de Boca, porque estábamos charlando acá y no tenemos muy en claro cuál va a ser el equipo que va a poner el mellizo. Sí, los estaba escuchando. Yo no descartaría a Jara como titular, ¿eh? Porque recién ahí escuché que decían que Jara no iba a jugar. Yo no sé. Hablando del tema templanza, y en eso coincido con ustedes, yo creo que el cuerpo técnico de Boca analizó eso en las últimas horas y lo va a analizar al momento de definir el 11 para jugar en el Bernabéu. Les doy un dato. En la cancha de Independiente, en la charla técnica, Guillermo Barros Schelotto pidió tres cosas. Primero, que el primero que sintiera un dolor, una molestia, pidiera el cambio. Caso Laza, en el primer tiempo, tuvo un golpe en la rodilla y pidió el cambio. Lo segundo, que no quería un partido picado. Díganme si ustedes recuerdan el domingo un jugador de Boca que haya ido al piso. Ningún jugador de no, Boca domingo... Y tenía lógica para cuidarse. Por eso mismo. Lo que no quería el técnico de Boca era que los futbolistas que habían vivido una situación, después podemos analizar si fue más, menos o la graduación. Lo que está claro es que hubo un episodio fuera de lo normal y que había choqueado el plantel. Entonces la indicación fue, no quiero que canalicen todo ese enojo, esa bronca, claro, partido
que se pique, que se transforme en un partido con patadas, con agresiones, porque el que sale perjudicado es Boca. Y en cuanto a la templanza, me parece que el mensaje en el Bernabéu va a ser el mismo. Yo creo que, así como Guillermo había definido no poner a Tevez pese a todo ese... esa motorización que se hizo de acuerdo a Tevez a partir de su arenga, de cómo él salió a posicionarse como un posible titular, a esa movida que se hizo desde un sector, de una agrupación política, de ponerle a los hinchas una camiseta y quedársela a Tevez para que la utilice abajo del Monumental, en fin. Toda esa motorización, Guillermo dijo, sí, está buenísimo, pero vos vas al banco de suplentes porque te necesito para algún momento. Yo creo que ahora este análisis va a ser muy puntual desde la templanza. Aquel jugador que vea que está focalizado puede ganarse un lugar. Por eso yo me animo a poner en duda tanto a Buffarini como a Jara. Un datito chiquito, el Bernabéu es más angosto que el Monumental. Así que en una cancha un poquito más angosta quizá Jara tiene una mayor predisposición. Y de otro que pongo en duda es el lateral izquierdo. Para mí más a partir del juego aéreo, porque si River juega con 5 defensores, Martínez Cuarta ya en la Bombonera cabeceó 4 veces solo. Y es algo que el cuerpo técnico de Boca ha tomado nota. Y el partido de Laza en el primer encuentro en la Bombonera había dejado muchas dudas. Entonces me da la sensación que la evaluación, más allá del temple, lo va a definir desde los detalles. Aquel jugador... ¿Qué vos decís que puede jugar más, por ejemplo? Yo creo que más puede ser titular únicamente por el juego aéreo, porque Laza ha demostrado una mejor predisposición para pasar al ataque. Tampoco tanto, porque el partido de día la verdad es que fue lo más flojo de Boca. Pero sí el cuerpo técnico tomó nota de que el juego aéreo Boca, fíjense que tiene que hacer marca mixta, porque asigna a dos marcas, Izquierdos y Magallán, y después va a Guanchope libre la pelota, no tiene más cabeceadores Boca. Che, Mati, entonces más te da otro jugador para el aéreo. Y te da una marca más en el aéreo, sobre todo si River decide poner a Martínez Cuarta, que ustedes recuerdan en la cancha de Boca. Sí, al minuto cabeció, va, apenas arrancaba el partido. Los primeros 4 centros, si repasan el partido, los cabecea Martínez Cuarta, sí, sin precisión, pero ganó fácil en el... Claro, que encima River, al ponerte 3 centrales ese día, tenía un jugador más para el ataque, porque, como bien vos decís, tiene 2 cabeceadores solos. Y hay chance de que se repita eso, la línea de 5 y los 3 centrales. Sí, y por eso también llamó la atención que haya ganado tan fácil Benedetto en el otro área, porque vos tenés más cabeceadores que Boca. El que habían asignado la marca ahí era Borré, que llega tarde a esa marca. Por eso, este juego de ajedrez, yo creo que el técnico, más allá del temple, también está analizando los detalles. Me parece que la mitad de la cancha está casi confirmada. Barrios inamovible, Nández imprescindible, Pablo Pérez titular, que hoy hasta lo vieron en el entrenamiento, que fue a trabar con Gago con una manera de mostrar, miren que estoy concientizado, no regalo ni un centímetro en un entrenamiento. Y para mí Almendra, por lo que representa para el cuerpo técnico en cuanto al despliegue, podemos discutir si es un jugador que está capacitado para una final, pero sí el cuerpo técnico, y acá te voy a dar en una tecla que es, ¿se acuerdan cuando Guillermo destacaba a Bentancur? Sí. Era incansable. Uno decía, la verdad Bentancur no pisa el área, pero, y tampoco es férreo en la marca, pero en todas las fotos Bentancur estaba cerca de la jugada. Y eso es algo que Almendra le puede aportar a esa mitad de la cancha que va a tener que tener sí o sí a Pablo Pérez desligado un poco de eso de ir al piso, de ese músculo fuerte para intentar jugar, porque Boca puede dedicarse a batallar en el mediocampo, pero en algún momento va a tener que jugar Boca. O sea que podría aparecer una Almendra más posicionado en lo que sería, a ver, me imagino por lo que vos decís, Barrios de mediocampista central, sí. Nández a la derecha, quizás Almendra a la izquierda y un Pablo Pérez más flotando. Un poquito más adelantado, algo así, más allá de que en Avellaneda jugó con 3 volantes, fíjense, contra Independiente, que Gago se desprendía, de hecho era el que iba a presionar a la primera salida de Independiente, casi como una especie de falso enganche. Bueno, ¿y arriba qué quedaría? Porque esto sería como una especie de 4-3-1-2, 4-4-2, ¿y arriba quién? Sí, y arriba, para mí hoy, Pavón, que fue exigido, está en condiciones y el cuerpo técnico tiene una confianza plena, más allá de que todos coincidimos que hubo un Pavón previo al Mundial y un Pavón post-Mundial. El técnico confía en él, y además algo que tiene que ver, que vos sos futbolero y lo entendés, si un jugador no está al 100% lo tenés que poner de arranque, porque si lo pones en el segundo tiempo y a los 10 minutos se te lesiona... Claro, no tenés revancha. Exacto, y además coincide el regreso de Pavón con una merma en el nivel de Villa. Merma, a ver, en un mes Boca jugó 3 partidos, y Villa jugó lo que jugó el otro día con Independiente, no podemos analizar si bajó mucho, poco o más o menos el rendimiento. Sí, el cuerpo técnico vio que contra Independiente no lució esas ganas o esa actitud que le habían llevado a ser titular.
no saben si es que tomó demasiado al pie de la letra eso de no exigirse o si evidentemente tuvo un declive en su nivel. Ahora, al lado de Pavón, no tengo dudas que va a jugar Ávila, y me parece que esta variable de poner a Benedetto con el doble 9 es simplemente un cambio posicional. ¿Por qué? Porque si vos arrancás con el doble 9, y vamos a suponer que el partido está con Boca abajo en el marcador, cualquier cambio que vos hagas es para sacar a uno de los dos puntas. Entonces, cualquier cambio ofensivo, entre comillas, se termina transformando en uno defensivo. Por eso, arrancará con un solo 9. Mati, gracias por este ratito. Entonces, Tevez no va a ser titular. No, Tevez, a ver, a Tevez el cuerpo técnico le dio la posibilidad de entrar en aquel superclásico, en ese ratito, que la verdad, por cómo veníamos viendo a Tevez, demostró mucho, pero si nos ponemos a analizar, fue una jugada y media en un puñado de minutos. Después sí lo que contagió fue del discurso, se puso al frente, convocó un asado, pero a ver, Tevez fue más lo que hizo afuera de la cancha, por ser titular, que lo que demostró adentro de la cancha. Sí, totalmente. Puede ser importante para el técnico, porque el técnico sabe que es un jugador al que no le pesa meterse en partido y que inevitablemente este tipo de finales él ya las ha jugado de sobra. Mati, te mando un gran abrazo, hermano, cuídate. Abrazo grande para todos. Matías Bustos Milla, para mí uno de los mejores periodistas que tiene Boca, uno de los pocos que se anima a contar otras cosas que estando en un medio tan importante como Clarín, no es fácil contar. Marce, bueno, entonces yo me animo a decir que Boca iría con Andrada, Jara o Buffarini, Izquierdos, Magallán. Podría aparecer más, por esto que dice, sí, que yo lo podría entender, porque en la pelota parada es verdad que a Boca le faltaba gente. Barrios, Nández, ojo con Almendra, Pérez, Pavón y Guanchope. Sí. ¿Vos seguís insistiendo que gana Boca? Mirá, yo tengo que ser coherente con lo que dije el primer día. Si yo repaso jugador por jugador, no tengo duda que River es superior a Boca. ¿Y entonces? Sobre todo en la defensa y en el medio campo. Pero Boca tiene esa mística, tiene esa suerte, por no decir de otra manera, por ser respetuoso. Sí. Y yo creo que eso lo puede ayudar. Y hay una ventaja enorme que tiene Boca, que nadie lo dice, porque viste que los periodistas, no sé, que es, si esto termina a cero, digamos, van a los penales. Hay alargue, Sí, después del alargue hablo. Y en los penales, Boca tiene por lo menos 4 o 5 yoteadores de primer nivel. Y en el alargue tiene cambio, para entrar. En no cambio, lo cuentes a Tevez, que es varios, un narrador serial. Bueno, pero en cambio, no, pero tenés a Magallán patea bien. Yo te digo por los evitos. Olaza patea bien. Benedetto patea bien. Guanchope patea bien. Zárate patea bien. O sea, y en cambio en River. Sí. Vos tenés una estadística. Tienes donde razón. No, es así, salvo Poncio, el Piti, que es un crack, que para mí es uno de los grandes errores de San Paolo, y no haber llevado a Piti Martínez, y el otro chico que también patea muy bien es este Borré. Borré no juega, no puede jugar. El chico Julián Álvarez, que hizo muchos goles de penal en la división inferior, es muy bueno ese chico. Tenés 3 o 4, pero lo demás, no sé, viste. Yo creo que en los penales está la ventaja de Boca. Para mí el partido no se define en los 120, son 120 minutos. Dame la formación de River, Pete. Para mí hay una sola duda, si va con una línea de 5 en defensa o una línea de 5 en los volantes. Y en nombres la duda es Martínez Cuarta o Nacho Fernández. En el caso de que juegue Martínez Cuarta sería Armani, Montiel, Martínez Cuarta, Maidana, Pinola, Casco, en la mitad de la cancha Poncio, a un costado Enzo Pérez, al otro costado Ezequiel Palacios, un mediapunta que será Piti Martínez y Prato arriba. Vos sabés que porque es Gallardo puede poner 5 defensores, porque otro técnico pone 5 defensores en una final contra Boca y es un cagón. Sí, pero pará, no son 5, como dice la Volpe. Son 3. Pero si, y te lo voy a probar. Pero si Montiel jugó toda la vida de central. Por nombre son Montiel, defensores. Montiel y Casco tienen mucha. Sí, van al ataque. Se pero van al ataque y son siempre tan. Todo siempre lo que vos quieras. Pero si ese mismo equipo lo pone Mostaza Merlo, es un cagón, seguro, un defensivo, un amarrete, no puede jugar contra Boca. Ahí dos tipos, por ejemplo, no. Yo no coincido. Podemos disantir. No, yo no digo que esté mal. Estoy hablando de lo que diría. Palacio tiene llegada. Patea el arco. Para mí para mí está bien ese equipo que pone a River. No está mal. Está perfecto. Está perfecto porque acá la obligación, te voy a hacer volver loco, es de Boca, no de River. Explícame por qué.
Porque yo creo que Boca arrastra varios fracasos durante una decena de años. No nos olvidemos que acá que el amigo que es hincha de Boca es de 2006 que no gana nada, 2007. No, la verdad. Entonces, esto es una oportunidad. Primero, que si Boca pierde, River, para mí, tapa la mancha de la B. Epa. La tapa la mancha. Porque vos como hincha de River podés decir, yo me fui a la B, pero vos te gané esta final y no la jugás nunca más. Y al inversa, con eso no es la gran oportunidad de tapar esa mancha. Claro, si gana Boca, el River tiene que directamente... No, se tiene que poner un cartel y se vende en el Monumental. Claro, pero... Que ya está, digo, ¿eh? Pero está. ¿Por qué la obligación es de... ¿Me entendés lo que te digo? Sí, entonces, está bien, Boca, no está mal pensado. Yo creo que los dos tienen obligaciones, pero Boca tiene más para perder que River. Coincidís en eso. Y tiene un poco más para perder Boca que River. Pero ¿quién es favorito, Toscano? River, tranquilo, te dije. Boca. Yo no me puedo desdecir. Yo dije el primer día en el programa, y lo dije en todos lados, que para mí se la lleva Boca, pero si yo me preguntás a mí, a nivel equipo, y acá hay un jugador en estos 22 que es fundamental. Si ese jugador juega bien, me parece que ahí yo voy a tener que desaparecer de todos los medios, porque los de River están esperando, ya me putearon todo, que es el Pitti Martínez. El Pitti Martínez te puede definir un partido, y más contra Boca, porque parece que está angelado contra Boca. Le encanta jugar contra Boca. Le encanta jugar. Bueno, después de esto, ya está, vos quisiste hablar de fútbol, viste qué bien, qué buen anfitrión que soy. Te agradezco. Quiero que me hables del financiamiento de la política, después de la tanda. Bueno. ¿Cómo se hace caja en la política?